Amigazos, hoy vamos a probar Wendy's, cadena internacional muy, muy conocida por sus hamburguesas cuadradas. No les miento, no voy a exagerar. Realmente creo que nunca he probado Wendy's. Incluso cuando fui a Estados Unidos, nunca probé. Y puede ser porque nunca le tomé el reconocimiento que tiene, porque uno siempre se va con McDonald's y con Burger King. Pero estuve viendo un documental en donde explicaban cómo Wendy's hizo para poder diferenciarse del mercado y es netamente su hamburguesa cuadradita. Así que chiquillos, es necesario. Vamos a ir ahora a probar por primera vez Wendy's. Contexto, estamos en Curicó, porque la Javi anda grabando una cosita. Publicidad. Publicidad. Ya, pero este video que estamos grabando hoy no es publicidad. No, lo de la Javi sí. Esto no. Así que chicos, vamos a probar Wendy's porque vi recién su hamburguesa y me dio hambre. Ya, a comer. Y esta quiero probar, la nueva Crispy Barbecue Bacon. Es que esto se ve delicioso. Ahí está la hamburguesita cuadrada. Ya les voy a contar el porqué la decisión de la hamburguesa cuadrada. Tiene un datito ahí bastante interesante y con lógica. Llegamos ya al patio de comida. Ojito, ahí está lleno de tiendas. Aquí está que me interesa, chiquillo. Wendy's. Incluso justo ahora está la publicidad del que quiero probar. Es que miren eso, chiquillo. Se ve brutal. Bueno, aprovechemos de ver, miren, ahí tienen hamburguesas. En todas las opciones se ve su hamburguesa cuadrada. También tiene por ahí una box, por lo que veo. Y lo que ando buscando es un heladito, que no lo veo por acá. Pero lo voy a preguntar si lo tienen. Porque en el documental hablaban de un helado que, si no me equivoco, se llama Frosty. Y es como característico de ellos. Ya, vamos a pedir y ahí les cuento bien el porqué de la hamburguesa cuadrada y un poquito de la historia de Wendy's. Chiquillos, no sé si ven ahí, pero ahí, mira, esa hamburguesa. Siempre carne fresca. Eso es un punto importante del que vamos a hablar. Sabemos que hay muchas opciones y me voy a ir sí o sí por esa. Y creo que voy a pedir también la 1 para que veamos cuál es la mítica. Pues supongo que esa es la más famosilla. Digan abajo en los comentarios, chicos, si alguno de ustedes ha probado antes Wendy's o es fan, diga cuál recomienda para probar para la próxima vez que venga. Por lo menos en cuanto a imagen se ve prometedor. Y tengo mucha hambre, ni siquiera desayuné. Ya son las 4 de la tarde, no hemos comido nada. No, nada. Por eso usted decía, son las 4 ya. Igual nos levantamos tarde, pero. Pero igual. Sí, bueno, son las 4 ya. Estamos a punto de pasar, chiquillos. Y insisto, esto se ve brutal. ¿Por qué siempre cambia la publicidad? Hola. Sí, con débito. ¿Está bien? Crispy Barbecue Bacon. ¿El simple o el doble? Doble, conocida. La conocida es la Dave's. ¿Dave's? Sí. Como la clásica. La clásica. ¿Te podría pedir esta, pero no en combo, así sola? Sí. Por favor. Acabamos de pedir, chiquillos, muy amable. Incluso las personas que nos estaban ahí atendiendo dijo que nos conocían por YouTube. Así que, bien ahí. Le pregunté a ella como cuáles eran las cosas más recomendables o lo que más se vendía. Entonces, sí o sí pedí, obviamente, lo que les dije en cuanto al barbecue crispy. También pedí el Dave's, que es como el más icónico, el sándwich más icónico. Me dijo que se podía pedir con hamburguesa simple, doble o triple. Así que yo me decidí por doble. Y también le pedí un frozen Oreo con salsa de frambuesa, que es como el postrecito. Me dio también esto, que dijo que puedo incluso ahí sacar tranquilamente mi bebida sin refil. Vamos a ver qué tal llega todo. Supuestamente toda la carne de aquí es fresca. Por eso hay un letrero ahí que dice fresco desde el primer día 1969. Y lo importante de esto, chiquillos, que literal para pelear en esos años contra McDonald's y contra Burger King, ellos hicieron sí o sí tener una propuesta diferente. Y era esa, de tener una hamburguesa totalmente fresca. Vamos a ver si se mantiene y si realmente es rico. Por lo menos aquí el olor está brutal, está bueno. Acá viene a hacer el favor, va a sacar nuestro... Ah, pero se llevó qué. Sí, iba a decir la misma. Gracias. 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 Escaleta. Uy, uy. No dije cuánto salió el total, chiquillos. Salió todo 18 mil pesos. Porque pagué propina. Ahí está el debate. Mucha gente me dice, ¿por qué pagas propina en lugar de así? Pasa que ahí me duele el corazón decir que no. Me dicen propina y luego... Hola. Hola. hay papitas, que esto la Javi dijo algo muy importante, ¿eh? En la cáscara. Sí. De la gruca. No sé si era cáscara falsa o no, pero... Ah, están buenos. ¿Sí? Están buenos. Esta es la Crispy. Exactamente, el chiquillo se llama Crispy Barbecue Bacon. El chiquillo, entonces aquí tenemos, señora, claramente, miren, que es cuadrada. Es impresionante esto. Ahí tiene el barbecue, lo crispy, el quesito, la doble hamburguesa. Tiene también como salsa barbecue. Oh, esto me encanta.
Ya, después le cuento por qué la hamburguesa cuadrada, pero no, vale, tengo mucha hambre. ¡Loco! ¡Oh, chico, está brutal! ¿Está bueno? Está muy bueno. McDonald's, ¿qué a tu chico? ¡Ay, ay, ay! Está buenísimo, man. Yo sé que tiene sangre, man. No sé si es porque no hemos comido hace mucho rato. No, pero se siente distinta. Siente así como una masa falsa. Quizás lo sea, no lo sé. Pero está buena, está rica. Miren todo eso, puro sabor. Chiquillos, todo esto está delicioso. Lo crocante de esa cebolla crispy le da el toque. Y de verdad la hamburguesa se siente rica. Desconozco si será realmente fresca o congelada. Por lo menos lo que yo vi en el documental era que ellos trataban de ser fresca. Ahora, hablemos de por qué es cuadrada. En cuanto a la hamburguesa cuadrada, es porque la persona que creó esto tenía que buscar algo para diferenciarse. Entonces dijo, ok, vamos a hacer hamburguesa cuadrada. Pero el secreto en verdad está en dos cosas. Una, ser cuadrada, supuestamente, lo que dice él es que en la plancha le alcanzan más hamburguesa aún, porque está todo cuadradito, entonces lo usa perfectamente en la plancha, el espacio. Y segundo punto es visualmente, o sea, si te entregan una hamburguesa cuadrada o el pan es circular, sí o sí los bordes quedan afuera. Entonces, cuando tú recibes tu hamburguesa, lo que se ve es que la carne sale por el pan. Entonces, visualmente es una hamburguesa más grande. O sea que, chiquillo, este hombre lo pensó todo y, claro, le funcionó bastante bien, porque pudo pelear con una empresa tan grande como era McDonald's. Ahora, la Javi me acaba de mencionar que, claro, tienen su propio ketchup. Ahí está, Wendy's. Y también mayo. Lo único malo es que yo soy muy torpe para esto. No puedo, es por los dedos que los tengo como graciando. No hay ketchup. Bien esto, chiquillo. ¿Ven el juguito? Taparterias. Están buenísimos. Taparterias, ideal. Ahora vamos con la otra. ¿Cómo se llama? ¿Es lo digo? ¿Dapes? La Dapes. Chiquillo, también aprovechando el dato, ven que atrás el logo es una niña, por lo que se dice, lo van a documentar, la niña es la hija del creador de Wendy's. Y ella no se llamaba Wendy's, pero sí le decían Wendy's. Así que ella es una niña, el logo. Y por supuesto que quedó. Esta, uy, hace bonita, ¿eh? Ojo con esto, se ve guapo. ¡Lala! Guapito. Ya vamos a estar fresquito. Ahí está, por supuesto, lo clásico, hamburguesita cuadrada, ya lo saben, doble. Ah, ¿lo pediste doble? Doble y lo pedí sin pepinillo. Está bien. Ahora, perdón chiquillo, pero... Perdón. ¡Madura! Oye, loco, quiero decir, no sé si van de acuerdo chiquillo, pero entre McDonald's, Burger King y Wendy's, creo que me quedo con Wendy's. Nunca lo había probado. Pero de verdad está diferente. En mi opinión, muy superior a McDonald's. Esto está quesito, está muy sabroso. Esa es la clásica, o sea, eso te determina cómo va a estar el lugar. Ya que vi yo recién, la de barbecue es diferente. Ah, ok, ya me vine. Como un adulto responsable. Eso está muy rico. Wendy's, Burger King, McDonald's. Es que McDonald's, la hamburguesa es muy falsa, muy falsa. Eso sería como Wendy's con Burger King peleando arriba y McDonald's. Pero muy rico. El marketing de McDonald's es brutal. Sí, las papas son buenas. Y las colaboraciones con Pokémon. Sí, las taquitas feliz son buenas. Pero esta está sabrosa y no está seca. Es como que necesitáis bebida para tragarla. Ok, sigamos con Wendy's. Bueno, y ahora hablando de la hamburguesa. Bueno. Para pa. Wendy's. Ah, y también dieron una limonada de frambuesa. A ver. Ah, tapiola. Sí, igual. Está rica. Sí, por fin probamos Wendy's. Después de años diciendo, oye, ¿podrían probar? Y siempre cantábamos esa canción. Para pa. Wendy's. Ya esa limonada de frambuesa. Lo pudo. ¿Dónde está mi limón? Está rico. Wendy's, nos sorprendiste, debo decirlo. Me sorprendiste bastante. Está buena, la hamburguesa está fresquita. ¿Va un poquito? De verdad se siente muy rico. Gratamente sorprendida. Buena hamburguesa sacaron. Lástima que me enteré recién en el 2023, algo que se creó en 1969. Un año después, pero chiquillo, siempre es bueno. Una primera vez. Más vale tarde que nunca. Ahora, para coronar todo esto, el Frozen, que tiene Oreo. Oreo, heladito y por supuesto salsa de frambuesa. Nada más que eso, chiquillos. Clásico postre de cadena rápida. ¿Es solo helado de vainilla? Creo que sí. Buena experiencia, hay que decirlo.
Diga en los comentarios, ¿qué opinan de Wendy's? Comparen McDonald's, Wendy's y Burger King. Quiero que me digan, según ustedes, ¿cuál es el número uno, cuál es el número dos y cuál es el número tres? Lo voy a estar leyendo. Chiquillos, nosotros vamos a ir cerrando ya el videito. Fue un agrado venir a Curicó, ¿cierto, perrito? Se escuchan sus patitas. Así que, como es clásico, vamos a cerrar obviamente con 5 saluditos. El primero es para Leonardo Muñoz Bravo. Buen nombre. Y está viendo su comentario que decía, Javi diciendo, y si tienen perro, yo, es un clásico. Mira coquetamente a la cámara. Cuando dije, es un clásico. El segundo saludito es para, veamos, Roberto Páez. Sí, saludito para ti, amigazo. El tercero para Natalie Núñez, el cuarto para Utah Spicy y el quinto para Seba Araya, 8244. Un saludo para todos ustedes y obviamente para todos los que ven los videos, chicos. Se me cuidan mucho y bueno, nos vemos muy pronto en otro video. Besitos. Tuvo muy buen día. Quedé llenito. Se me cuidan. Chao.